Escondiendo la historia, yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto nuevamente estar con ustedes en este primer programa de esta serie de programas Ciclo Escolar 2019-2020. Y bueno, tengo el honor de presentar al doctor Iván Gómez César. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme. Ustedes ya lo deben de conocer, él me ha acompañado en algunos programas ya del ciclo escolar pasado. Y bueno, el día de hoy está para aclararnos también y contarnos sobre este tema tan interesante que por supuesto ustedes deben de conocer, porque vamos apegados al programa de estudios de Escuela Secundaria Técnica, Programa de Historia de México. Y pienso yo que a lo mejor sus maestros les han de haber hablado acerca de las culturas prehispánicas y un poco acerca de estos pueblos que son originarios de la Cuenca de México, y para eso está el doctor Iván Gómez César, para hablarnos un poco de los pueblos originarios. Doctor, ¿a qué pueblos podemos considerar originarios de la Cuenca de México? ¿Cómo comienza todo este proceso antes de la llegada de los españoles? Bien, tenemos por suerte una reconstrucción que se hizo hace unos 30, 40 años, de cuántos pueblos existen, compararlo con lo que existía antes de la conquista o al momento de la conquista. Y tenemos vivos 150 pueblos de los 250 que existían. Eso es una especie de milagro. 150 originarios. Sí, son pueblos. ¿Qué son los pueblos originarios? Pues son los descendientes de esas organizaciones sociales que existían antes de la conquista y que se han mantenido de una manera asombrosa. Por supuesto que grandes cambios, grandes transformaciones, pero están ahí, están vivos y son parte muy importante de la Ciudad de México. ¿Hay pueblos que surgen después de la conquista española? Sí, porque bueno, hay muchos procesos. Por ejemplo, ahí se mueven, ¿no? Hay un proceso, un momento que hay que recordar, ¿no? Una mortandad muy, muy alta. Se estima entre 70, 80 y hasta 90% de la población desapareció. Entonces fue una suma de cosas. Parece que el factor más importante fue la enfermedad. Varias enfermedades para las cuales los nativos no tenían resistencias, sí, claro, naturales. Y cuando, al llegar, y las condiciones en las que están, hambrunas, esclavitud, en fin, un mundo que se derrumba, todo eso favoreció la mortandad, que fue gigantesca. Entonces hubo lugares que quedaron vacíos. Entonces se reagruparon, hubo procesos en varias ocasiones en que hubo reagrupación. Asombrosamente, en muchos casos, incluso reagrupados, volvieron a su lugar. Había una persistencia, y eso es notable, sigue existiendo, digamos, de relación entre familias y el lugar donde vivían. ¿A qué se debe esta permanencia de estos pueblos que, digo, por fortuna siguen existiendo? Ya lo comentó usted, pienso que fueron más de 300 años de conquista en el que, bueno, murió mucha gente. ¿Pero a qué se debe esta permanencia de algunos pueblos? Bueno, veamos, ¿cómo se identifica un pueblo originario? Digamos, a simple vista, lo más notorio es un centro. Típicamente una iglesia, que tiene un nombre mitad náhuatl, mitad español, ¿no? Digamos, un grupo de familias, que sería el factor más importante. Un santo patrón y un sistema de fiestas o de celebraciones entre religiosas y cívicas que les dan como continuidad, ¿no? Que permiten que se refrende la pertenencia. También, si uno fuera por un dron, ¿no?, uno pudiera observar desde arriba. Los pueblos son muchas veces, en su gran mayoría, una retícula completamente diferente a la organización urbana que estamos acostumbrados, sí, claro, que es, digamos, cuadradita, organizada. Estos son como los ríos, ¿no?
son sinuosos, ¿no? Uh-huh. Responden a otro patrón. Todo eso es un pueblo. Y si me dices, ¿qué es lo esencial? Las familias. ¿Qué es lo que sucede? Las familias en torno a una serie de creencias, ¿no? Y sobre todo la voluntad de seguir siendo. Esos son los pueblos originarios. Describe ahorita un pueblo originario entre una mezcla entre lo español y lo prehispánico. ¿Existe en México algún pueblo que obedezca a las características de los propios originarios de Mesoamérica? Que no exista esta combinación de santos, creencias religiosas extranjeras, sino que meramente sea mesoamericano. No, obviamente no. Existe una gradiente importante de formas en que sucedió. No es lo mismo, por ejemplo, los lacandones, que se sabe que ellos fueron una parte de los mayas que no lograron ser conquistados y que huyeron a la selva con todo su saber. Por supuesto que la relación de los lacandones respecto a el mundo no propio, ¿no?, es muy distinto. Aún así, ya lo son, ¿no? Sí, claro. O los seris, ese caso es asombroso, no tienen iglesia. No tienen ni iglesia. ¿Dónde se ubican? En Sonora. En Sonora, en la costa de Sonora. Es un grupo muy interesante. Carece de iglesia. Es un caso insólito. Yo no había visto nunca un caso así, que no tuvieran iglesia, que no tuvieran un esquema de santo patrono y demás, porque son grupos que se mantuvieron bastante al margen. De hecho, todavía los seris, por ejemplo, tienen fuerzas armadas propias. Ellos sacan un decreto donde el gobierno mexicano les declara la guerra en el siglo XIX. Uh-huh. Como diciendo, nosotros somos una nación aparte, tienen su bandera. Aún así, pues, digamos, son guadalupanos ahora. Una pregunta, ¿a los chamulas se les puede considerar como pueblo originario? Claro que sí. Pueblo originario es un término que también puede ser similar a pueblo indígena. Uh-huh. No son los originarios. Los pueblos chamula, el pueblo chamula, que son tzotziles, un grupo de los tzotziles de Chiapas, claro que es un pueblo originario. Entonces podemos entender que los pueblos originarios es la adaptación ya que se hace posterior a la conquista española. Así es digamos, la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones que impone la colonia española en México, en lo que hoy es México. ¿Aquí en la Ciudad de México existen pueblos originarios? Existen en un número muy importante. Yo diría que, para poder entenderlo mejor, porque esto me lo han preguntado mucho, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo si uno ve ciudad? Sí, exacto. Son por lo menos de dos tipos, aunque podría clasificarse más ampliamente. Uno, los pueblos típicamente están en el sur, ¿no? El sur, sureste, suroeste de la ciudad. Toda esa media luna del sur de la ciudad, que todavía tienen condiciones rurales y semirurales. Ese es un tipo de pueblos, que parecen más pueblos, ¿no? Perdón, solo entiendo las alcaldías como de Tláhuac, Xochimilco. Exactamente, okay. Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Magdalena Contreras, okay. Venustiano Carranza, hasta Coajimalpa, esa media luna, con esas delegaciones, o parte de esas delegaciones que todavía tienen la vida rural. Dependen en algunos casos de manera muy importante de productos agrícolas, tienen vida de campesinos de alguna manera. Entonces, ese es un tipo de pueblos, pero el resto de la ciudad, esos son como 100 pueblos. Sí. El resto de la ciudad tiene otros, más bien son como 50 pueblos. Otros 100 pueblos están en la zona urbana. Entonces, digamos, son pueblos originarios rurales y semirurales y pueblos originarios plenamente urbanos, que ya están como parte de lo que se dice la mancha urbana, aunque tienen todavía conciencia de lo que fueron, porque a veces tienen muy poco tiempo en que dejaron de ser rurales. ¿Qué tan importante, digo, este programa es una serie de programas dirigido a los jóvenes adolescentes de secundarias técnicas? ¿Qué tan importante es que tanto los maestros y los jóvenes conozcan estos pueblos originarios y entiendan pues la relación que tienen hacia nosotros, ¿no? Porque realmente, en su mayoría, podemos decir que somos más europeos, culturalmente hablando, que mexicanos. Probablemente es una visión de las cosas, ¿no? Yo creo que es interesante encontrar que no es así. Voy a decir algunas cosas en términos históricos. Esta ciudad es diferente que otras ciudades, incluso a pesar de que tengamos un proceso muy parecido, y mucho tiene que ver con los pueblos originarios. Hay un dato muy relevante, pues es una reproducción de Iztacalco 1853-54, están muchas fuentes,
Está en un libro sobre imágenes de la Ciudad de México. Es el cuate. Pero es interesante porque es Iztacalco, que es una parte céntrica. No está muy lejos del Zócalo, Iztacalco. Y además, mediados del siglo XIX. Todo lo que se alcanza a ver, así, todo, para un lado, para el otro, es los aguejotes. Es decir, los árboles que son sembrados para generar chinampas. ¿Qué era chinampa? Este sistema productivo que aprovechaba el lago y que entonces lo que hacía es que este árbol, que tiene una característica muy especial, que es que su raíz se abraza, hace como una especie de canasta. Okay. Entonces lo que hacían es, en esa canasta, utilizar el agua en la tierra del limo de la propia laguna, y ahí sembraban. Entonces esto era un sistema productivo muy alto, muy eficiente, de tal manera que cuando llegaron los españoles y vieron esto, encontraron mucho más sensato y productivo e inteligente aprovechar esta tecnología nativa muy eficiente y mejor que ellos produjeran. Entonces eso permitió que no solo tuvieran ellos en sus manos la producción, muy importante, sino que mantuvieran muchas otras cosas. Es decir, aquí se dieron grados de autonomía, de gobierno propio, de forma de ser, de continuidad de los pueblos originarios, ya sometidos al poder colonial. Pero eso es lo que explica que tenemos tantos pueblos vivos. ¿Cuándo se acabó esto? Pues no se ha acabado. Tenemos todavía chinampas en Tláhuac, en Xochimilco. Tenemos, y todavía te juegan un papel productivo importante. Y hace muy poquito se acabaron varias de ellas. Por ejemplo, ¿cuándo se acabaron en Iztapalapa, que era una zona productiva muy importante? 1980. Estamos hablando de ayer. En 1930 todavía este sistema llegaba a casi el centro. Y hace un siglo, hace poco más de un siglo, llegaba al Zócalo de la Ciudad de México. Estamos hablando entonces de que el proceso de que esto se ha ido perdiendo es muy reciente. Duró durante cientos de años después de la conquista. ¿Cuáles serían estas aportaciones positivas que nos dan los pueblos originarios de la Cuenca de México, como mexicanos? Bueno, una forma de ser. Una forma de ser. Si uno revisa cómo es la relación familiar, ¿no? La fortaleza de la familia. Una cosa que hace muy contrastante la cultura mexicana de la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos, es el sentido de la familia. Aquí es tremendamente poderoso, la verdad, cómo se entiende la familia. Esto tiene mucho que ver con esa visión. Por supuesto, la aportación tiene mucho que ver en materia de alimentos, ¿no? Lo que comemos. Sí, claro. Incluso hay innovaciones muy recientes. ¿Qué tenemos aquí? Pues hazañas increíbles como la del amaranto, ¿no? He sabido cómo el amaranto fue prohibido o desdeñado grandemente porque era un cultivo que tenía mucho que ver con los rituales indígenas antes de la conquista y se hacía un cuerpo humano con lo que hoy le conocemos como alegría, ¿no? Pero se usaba miel de maguey, más rojiza, entonces parecía sangre y se comía. Entonces se parecía demasiado al ritual de la hostia y entonces eso no le gustó demasiado que hubiera como competencia en ese sentido. Entonces fue dejado al olvido y nunca dejó de cultivarse en Tullehuarco. Ahí siguen las familias teniendo el procesamiento del amaranto. Ese pueblo todavía sigue siendo un importante, digamos, lo atesoró. Esto, por decir un caso, pero podemos hablar de muchísimas cosas más. Yo diría que lo más importante es el sentido este de colectividad. Si uno pudiera observar de noche toda la ciudad, no creo que haya un solo día en que no haya una fiesta. Con esos 150 pueblos que cada uno tiene sus 4 o 5 grandes fiestas, pero aparte están las bodas y los 15 años y cuánta cosa se puede imaginar. Esta ciudad es un jolgorio en términos de la relación con la festividad. Tal vez nosotros no nos damos cuenta porque lo vivimos. Pero el sentido de la fiesta, de la relación humana que esto implica, profundamente tiene que ver con esta Mesoamérica. Y es que justamente en cuanto a la festividad, se da mucho en los pueblos rurales, ¿no? La festividad del Santo, la festividad de la Virgen. Yo, un comentario, tengo familia en Hidalgo y es cada 15 o cada 8 días que festejan algo y todo referente a un Santo Virgen y tamales, de todo, mole. Pero eso no es rural. Aquí en la ciudad, los pueblos súper urbanos no tienen el pueblo más urbano que te puedas imaginar. Por ejemplo, los pueblos de Iztapalapa. Hay un grupo de pueblos en el oriente de Iztapalapa que, por poner el caso, se han puesto de acuerdo y la Semana Santa
o el carnaval, que tiene que ver con la Semana Santa, previo. El carnaval lo celebran primero en este pueblo, luego en el siguiente, luego en el siguiente, y así. Es una fiesta gigantesca en la que ellos se ponen de acuerdo. Y estamos hablando de la zona plenamente urbana, pero aún estamos hablando de la Colonia del Valle. Estamos hablando de Escaposalco, claro, en la Colonia del Valle. Ahí, claro que las condiciones de que esos pueblos es mucho más difícil que la que tienen en Milpalta, sí, en claro. El caso. Pero aún así, bueno, conozco un caso extremo. Este es el pueblo de Aguehuetlán, que estaba exactamente en el cruce entre lo que es hoy Cuauhtémoc y Viaducto. ¿Ya no se llama así? No, bueno, La Piedad se llama así. Ah, okay. La Piedad. El pueblo se llamaba así, La Piedad, Aguehuetlán, que se cumple ese precepto de nombre español y apellido indígena. Ajá. Este era un pueblo muy importante. Sin embargo, pasó a menos después de la Guerra de Reforma. Prácticamente fue destruida esa muy importante iglesia de La Piedad. Fue destruida. El caso es que ya cuando pasó el viaducto, cuando hicieron el viaducto en 1952-53, el pueblo prácticamente fue removido por completo. Lo mandaron a varias colonias lejanas, digamos, a la salida a Puebla. Y sin embargo, yo he estado, todos los años regresan a hacer su fiesta. Ese es un poco un caso extremo. Ese pueblo que dices, ¿existe o no existe? Claro que existe, porque esta es la tercera generación que está afuera y regresan al día de su fiesta de La Piedad. Y hay todo un montón de historias más. Digamos, es un caso extremo, pero podría hablar, como este tema lo he recorrido en los últimos 20 años en muchos lados, he presenciado cómo está tan fuerte, en plena zona urbana. Entonces no es tan marcadamente o únicamente rural. Es también plenamente urbano. Nada más que aquí ya se ha mezclado con otras cosas. Uh-huh. Lo que tenemos es una cultura popular sumamente diversa. Bueno, viene el Día de Muertos. En el Día de Muertos ahí podemos apreciar la riqueza de este elemento. ¿Cómo digamos? Ellos, los pueblos originarios son portadores de la cultura, pero esto ha impregnado a todos los demás. Un autor muy, muy recomendado, que es conocido, probablemente muchos hayan escuchado, es el libro del México Profundo de Guillermo Fil. Uh-huh. Guillermo Fil sostiene que este país tiene dos civilizaciones que se han enfrentado permanentemente, la que impusieron las culturas europeas y la que resistió. Dentro de esta, que es el México Profundo, digamos, estarían los pueblos originarios como la base, pero además existe otro sector muy amplio de la población, incluso mayoritario, que no son o no se reconocen como parte de esa visión mesoamericana, pero que comparten una enorme cantidad de elementos culturales. ¿Cuáles son los elementos culturales? La comida, ya habíamos comentado. La comida es poderosísima. Es más, es el elemento cultural más fuerte del ser humano. Tú puedes olvidarte de la lengua, puedes olvidarte de las fiestas, puedes olvidarte de la religión, pero no te vas a olvidar de la comida, es tu familia, ¿no? Es tu madre. El sentido del gusto está profundamente arraigado. Eso tiene mucho que ver con esa cultura. Compartimos la comida. No, y en México hay una gran variedad, en todos los estados de la República hay una gran variedad de comida. Es muy rico en eso, es la cultura. En segundo lugar, el sentido de salud, ¿no? Y yo creo que en esta ciudad no hay no hay una sola colonia que no tenga herbolaria, que no haya mercado con herbolaria aún Polanco. O sea, la colonia que quieras, se comparte una visión de salud, ¿no? De noción de salud, a pesar de que es dominante la otra visión, ahí está, ¿no? Y cada vez se fortalece más. Por supuesto, el compadrazgo, la relación familiar y de parentesco ritual, ¿no? Los padrinos, este tipo de cosas tienen que ver con eso. De nuevo, es la fiesta. Aún colonias que no tienen nada que ver con un pueblo originario, esto me tocó estudiarlo en la Buenos Aires, que está aquí cerca, que es una colonia muy peculiar, yo me acerqué por la fiesta. Y en la fiesta, por ejemplo, hay un detalle, tremendamente fuerte. Y ahí no hay mayordomía ni nada de las estructuras que se explican en los pueblos. Pero aquí, a pesar de que no existen esas estructuras, existe lo más importante, las familias. En un caso y en otro, son las familias las que explican. ¿Cuál es el elemento particular de la festividad de la Buenos Aires? A diferencia de las festividades de los pueblos originarios. Es un elemento de resistencia.
comenté hace un rato de cómo el pueblo de La Piedad fue expulsado prácticamente cuando se construyó el viaducto. Cuando eso pasó, también se fueron sobre la Buenos Aires y desarticularon buena parte de la Buenos Aires y la mandaron también lo más lejos posible. Porque, digamos, era una zona muy pobre, que afeaba el sentido de progreso que tenía Miguel Alemán, ¿no? Estaban construyendo grandes avenidas, ciudad universitaria, etcétera. Entonces, de repente, ahí, en un lugar muy cercano al centro, había una colonia fea, digamos, ¿no? Que no les gustaba, que mal, olía mal, ¿no? Por eso le pusieron Buenos Aires, ¿eh? Deje decirles, porque no. ¡Ay! Es un sobrenombre. Ajá. Es una colonia que tiene que, hasta ese nivel, tenía, no tenía nombre, sino sobrenombre. Y decían Buenos Aires porque era todo lo contrario. Porque las aguas que en un momento fueron cristalinas ahora eran aguas negras. Por eso hicieron el viaducto. Bueno, entonces los corren, o los intentan correr, de la manera más terrible, ¿eh? Yo tengo una publicación sobre eso. Entonces lo que resulta es que la gente inventa la fiesta para mantenerse. El caso es que hoy, 70 años después, casi 70 años después, la gente que expulsaron regresa a la Buenos Aires. A seguir celebrando. O sea, digamos, estos tomaron la fiesta del pueblo de La Piedad. Tomaron el molde del pueblo de La Piedad. Yo los entrevisté y no lo tenían claro, pero cuando entrevisté a la gente de La Piedad, ahí sí me quedó claro. Fue ese molde cultural el que tomó la gente de la Buenos Aires, que no tiene nada de pueblo originario, o tal vez algunos, pero no es eso lo que los caracteriza. Sin embargo, sí es como una apropiación cultural. Y el detalle es que año con año invitan y tienen una forma de relación muy intensa con los pueblos. Entonces ahora van los tecuanes de Puebla, que son los tigres, la danza de los tigres, pero que ya viven aquí, ya son urbanos, igual que los pueblos originarios, ya son urbanos. La gente de Acatlán, de otros pueblos de la Mixteca poblana, traen su tremenda fiesta que es de los tecuanes, y ya están en Buenos Aires, pero están también los charros de Iztapalapa, y están fiestas como los chinelos, y los danzantes aztecas, una cosa muy abigarrada, que cada uno de ellos implica una relación de familia a familia. Entonces, a lo que quiero decir con esto, eso es parte del México profundo. Se quiere o no, eso es, ese compartir elementos son una herencia cultural muy poderosa. Esta ciudad no sería lo que es si no fuera por esta cualidad cultural, que de la cual no somos plenamente conscientes. Doctor, bueno, el tiempo se nos está terminando, pasó muy rápido, pero antes de finalizar y despedirnos, quisiera preguntarle algo. Es una pregunta que a mí como profesor me lo han hecho muchas veces, particularmente los adolescentes, y que bueno, yo también quisiera saber la opinión de expertos, usted. ¿Qué hubiera pasado si no hubiesen llegado los españoles aquí a América? ¿Qué hubiera pasado con estos pueblos originarios? Bueno, eso es muy difícil de responder. Más bien, si hubiera llegado de esa manera, tal vez sería la pregunta, porque... O sea, en algún momento... Es una globalización, es la primera gran globalización, es un acontecimiento fundamental, porque no solamente es Europa y América, sino África, ¿no? Es un momento de integración del mundo, de una manera muy desigual y con cosas muy injustas, pero era inevitable, no había otro horizonte. De hecho, eso siguió pasando, ¿no? No fue la conquista de México, sino fue muchas conquistas, ¿no? Llegaron aquí al centro, pero de aquí se fueron, empezaron a ir a otros lados, etc. Más bien, tal vez la pregunta, digamos, podría orientarse a las posibilidades de otras formas de integración. Y eso hubiera sido muy interesante. No tenían condiciones de enfrentar eso, entre otras muchas razones, porque la mentalidad con la que venían los españoles y la mentalidad de lo que había aquí era completamente diferente. Estos peleaban, por ejemplo, el sentido de la pelea, de la guerra, era tener un sentido místico. Sí, claro. Y los que llegaban tenían un sentido monetario. Aunque también defendían el asunto de la cruz y estas cosas, pero ellos tenían muy claro que querían enriquecerse, ellos, claro. ¿No? Era gente del Renacimiento que tenían apetitos muy, muy carnales, humanos y económicos muy evidentes. Entonces, esas dos mentalidades se enfrentaron. Y los otros peleaban con un sentido del honor y de la místico, ¿no? Y pues no, así no se puede pelear. Yo sé que hay muchos adjetivos para poder describir a México, pero doctor Iván Gómez César, ¿con qué palabra describiría a México? México está basado en una gran diversidad y espero que el futuro que reconozca mejor esa diversidad y la aproveche.
la riqueza más grande de México es esa fuerza cultural. Mucho más que cualquier otra. Esa es la fuerza que tenemos como país. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarme. Espero que no sea la primera ni la última vez. Yo soy Alejandro Sevilla. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Escudriñando la Historia. Hasta luego.